Seguimos en este programa de Caja TV con todos ustedes por el canal 14 de CCC. Daniela Orlandi, en una de sus recorridas, llegó hasta la Escuela Superior Argencat, que es de turismo internacional, también te enseñan chef. ¿Para qué te voy a contar yo si podés ver la nota vos? Mira. Estamos con Cristina Rivadeneira, que es la rectora de Argencat. Bienvenida a la Caja TV, Cristina. Y bueno, ¿qué significa Argencat? Argencat significa Fundación Argentina de Capacitación Turística. Y la fundación es propietaria de la Escuela Superior de Hotelería, Gastronomía y Turismo, también Argencat, y del Centro de Formación Profesional. Bien, de manera que abarca diferentes disciplinas. Así es, abarca una capacitación intensiva que es de carácter continuo a través del Ministerio de Trabajo de la Nación y cursos especiales, y las carreras de educación superior que dependen del Ministerio de Educación de Tucumán. Por ejemplo, ¿qué se puede estudiar acá? Las carreras de nivel superior son técnico superior en turismo, técnico superior en administración hotelera, técnico superior en producción de eventos y espectáculos y técnico superior en gastronomía internacional. Son 4 carreras de 3 años de duración. Los chicos salen básicamente con habilidades para insertarse en el mercado laboral. Efectivamente, ellos antes de egresar realizan una serie de prácticas desde el primer año, de manera que se van adaptando gradualmente al mercado laboral y se reciben con un proyecto de inversión o de investigación, es decir, su propio proyecto para trabajar. ¿Se puede trabajar y al mismo tiempo estudiar estas carreras? ¿Se lo permite la modalidad? Así es, porque por ejemplo las carreras de turismo se dictan a la mañana desde las 8 a las 13 horas, las de hotelería y gastronomía a la tarde de 14 a 18:30 y la de eventos y espectáculos de 19 a 21:30. ¿Qué experiencias, por ejemplo, hay de chicos que se hayan insertado en la parte gastronómica, hotelera, de la provincia o del país, digamos, que hayan tenido éxito, digamos, esto te lo pueden contar? Sí, prácticamente todos los chicos, todos los egresados, bueno, no hablo de chicos tanto porque hay estudiantes que tienen 80, 60, 70 y cerca de los 80 algunos. O sea que las edades son variadas. Sí, sí, desde los 18 años en adelante, y todos se han insertado. Hicimos un seguimiento de alumnos, algunos están en España, otros en crucero, otros en el sur, otros en Centroamérica, trabajando en otras provincias, en Buenos Aires y en todos los centros turísticos de la Argentina. La Caja Popular de Ahorros particularmente, se ha firmado un convenio, ¿hace cuánto tiempo? ¿En qué consiste? Nosotros hace un año firmamos un convenio con la Caja Popular de Ahorros, aproximadamente en el mes de marzo, que a mí me pareció muy, muy interesante porque realmente tratan de vincular a sus empleados con la tendencia a nivel provincial y nacional del turismo, que está declarado de realmente como política de Estado. Muy contento, hemos firmado convenio con varias instituciones, las cuales sirven para que los empleados y familiares de los empleados puedan tener un descuento especial que le brinda cada institución. La verdad que la Caja y quien les habla sigue apostando a la cultura, apostando a la educación en pos del bienestar, en este caso de empleados y familiares de la institución, pero siempre apostando a la cultura de toda la provincia. Yo creo que es una manera de hacerlos participar y de hacerlos también conocer los propios beneficios que tiene la provincia, nuestros propios atractivos y los de otras provincias y lo que es realmente el mundo. Es como pasar a insertarse en un mundo globalizado. El convenio contempla un descuento del 30% para todos los empleados de la Caja y sus familiares directos, con descuento por planilla.
Pago realmente es bastante accesible y tienen horarios que se pueden adaptar con distintas ofertas a lo que ellos buscan. Esta, lo que sería interesante para la gente de la caja, tiene que ver justamente con que la formación puede continuar aún en la etapa, o sobre todo en la etapa laboral. Así es, inclusive ellos tienen la posibilidad de poder prepararse para organizadores de eventos, para dirigir los servicios gastronómicos de los centros turísticos bancarios. Tienen muchísimas posibilidades, incluso los centros turísticos que tienen servicios hoteleros. Claro, o sea, nunca es tarde para estudiar, no, y para conocer de más. Ninguna manera. Ellos realmente tienen todas las posibilidades y se adaptan. Los alumnos de 18 años con los de 60, 70, están de siempre de 10. Lo importante es la predisposición. Así es, siempre hay un clima festivo y cordial. Bueno, vamos a conocer acerca de la carrera de turismo, técnico superior en turismo. Por eso nos acompañan María Laura y Rafael, que son dos de los profes de Argencat. Bueno, bienvenidos a Caja TV, un placer. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Para conocer un poquito, ¿cuánto tiempo dura la carrera y para qué serán habilitados los alumnos de la carrera? La carrera dura 3 años, es a nivel superior, y ellos están habilitados para trabajar en agencias de viaje, ya sea una agencia de viaje mayorista, minorista, receptiva o emisiva o mixta, también para trabajar en el área de guía, también pueden trabajar en el área de hotelería, como la recepción, y también están trabajando en proyectos propios. Bien, ¿qué es lo fundamental que hay que tener para dedicarse al turismo? Como dijo la directora recientemente, es la vocación por sobre todas las cosas, y acá en la escuela va a encontrar las herramientas para poder fortalecer esa vocación. Por ejemplo, en el caso tuyo trabajas además en un hotel importante de la provincia. ¿Qué hace falta para, digamos, atender todos los días al público, diferentes demandas, muchas preguntas, mucha curiosidad del turista? ¿Qué es lo principal, por ejemplo? Repito nuevamente, la vocación y tener estas herramientas como los idiomas, cómo expresarse, ya que el tucumano, vos sabrás que tenemos algunos inconvenientes de expresión. Aquí vamos a buscar esa fortaleza que nos ayude, digamos, para poder brindarnos 100% hacia el visitante que llega a la provincia. Rafael, ¿qué ventajas tiene dedicarse al turismo sobre otras carreras según tu experiencia? Es una gran aventura. La verdad que conocer a gente de otras partes que llegan a visitarnos, poder vender también la propia provincia, es algo emocionante realmente. La verdad que es fantástico. Realmente es disfrutar del trabajo, en otras palabras. Sí, porque tiene diferentes gamas de cosas que van sucediendo. Por ejemplo, la información turística. Compartís con el turista, lo acompañás, a veces te sugieren cosas, vos sugerís, y es una constante relación con una persona que viene a conocer lo nuestro. Bueno, lo que sí se ve de ustedes es el buen ánimo, eso como que los acompaña todo el tiempo. Sí, en turismo se caracteriza, una de las cosas que tiene el profesional de turismo es un buen ánimo, porque siempre maneja un grupo o a personas, se relaciona siempre con el otro. Fundamental, entonces muchísimas gracias, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias a vos y lo esperamos a todas las personas que quieran acercarse al instituto, por cualquier duda que tengan, los esperamos.